Bienvenidos a Capilla de Fe. Mi nombre es Kirk Watson y en esta oportunidad tenemos el privilegio de estudiar juntos la palabra del Señor. Queremos hablar acerca de un tema fascinante, un tema acerca de un reino que en un momento dado fue de gran bendición para todos aquellos que querían emigrar hacia allá. Pero antes de entrar al tema, vamos a tomar un momento en el cual hemos de invocar el nombre del Señor. Y pedir dirección, pedir sabiduría por medio del Espíritu Santo. Oremos en este momento. Querido Padre que moras en los cielos, te alabamos y te glorificamos, porque tú eres el único Dios verdadero y fuera de ti no hay más. Señor, queremos abrir tu palabra, queremos estudiarla, queremos afianzar nuestra fe en ti. Vivimos en tiempos peligrosos, pero sabemos que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor. Bendícenos, oh Dios, ilumínanos, guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema lleva como título Un sueño hecho pesadilla. Muchas veces soñamos, deseamos cosas, luchamos por ellas y cuando las alcanzamos, las tenemos, las obtenemos ese sueño se convierte en una pesadilla. Hoy, a la luz de la Biblia, vamos a analizar cómo en un reino, en un país, podríamos decir, en un imperio, las cosas eran tan positivas, las oportunidades eran tantas, que todas las personas que vivían en los alrededores y aún en lugares lejanos, Hacían sacrificios increíbles para viajar, para emigrar de su pueblo, para emigrar de su nación y lograr vivir en este reino. La Biblia dice en el libro de Génesis el capítulo 45, iniciando en el versículo 16 lo siguiente. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Noten qué interesante esta declaración. En todos los alrededores había escasez, había miseria, no había prosperidad, no había riquezas. En todos los alrededores lo que había era problemas, dificultades, hambre, sed, no había oportunidad de trabajo. No había oportunidades de superación, no habían buenas escuelas, no habían buenos o buenos centros académicos de nivel superior. Sin embargo, en esta nación, en este reino, en este país, las cosas eran distintas. Había abundancia, habían oportunidades, habían buenas escuelas, había un nivel superior de vida. Todo lo que este reino ofrecía. Era maravilloso. Y entonces las personas decidieron hacer todo lo posible, vender lo poco que tenían, deshacerse sus propiedades, pero no importa el costo, el sueño es llegar a Egipto. Oh, mis hermanos que me escuchan, esto es interesante a la luz del tiempo en el que vivimos. Por eso. Cuando encontramos que los sueños de ser humano, los sueños de alcanzar un mejor nivel social, los sueños de alcanzar un mejor nivel académico, los sueños de llegar a ser profesionales en el deporte, los sueños, hermanos queridos, son reales. Y todo ser humano tiene el privilegio y el derecho de soñar, pero a veces los sueños se convierten en pesadillas. Por eso antes de que Jacob tomara la decisión de abandonar su pueblo, abandonar su ciudad y viajar hacia Egipto, Jacob consultó con Dios. Y esto es lo que Dios le dice a Jacob en el libro de Génesis, capítulo 46, versículos del 1 al 4. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Qué maravilloso saber que cuando recibimos una oferta, cuando se nos abre una oportunidad de viajar, cuando se nos abre una oportunidad de comprar, cuando se nos abre una oportunidad de entrar a una relación sentimental, podemos consultar a nuestro Dios. Podemos hablar con Dios y expresar lo que sentimos. Expresar lo que soñamos, expresar lo que deseamos. Jacob habló con Dios. Y Jacob le dijo a Dios: Señor, sabes que tú sabes que donde estamos viviendo hay escasez, hay mucha necesidad. Tengo a mis hijos pasando trabajo. Aquí no hay buenas escuelas, no hay oportunidad de superación. Yo no tengo nada que ofrecerle a mis muchachos, Señor, y se ha abierto un camino para emigrar y viajar a Egipto en busca de mejores oportunidades. Ahora, Señor, yo tengo temor, porque todo lo nuevo da temor. Es una cultura diferente, es una nación diferente, la alimentación será diferente, el clima será diferente, la moneda es diferente. No sé qué es lo que me espera en Egipto, aunque me han garantizado que recibiré lo bueno de la tierra, la abundancia de la tierra y las riquezas de la tierra. Señor, tú que conoces lo mejor para mí, tú que conoces el principio y el fin, ¿qué me dices, Señor? ¿Es tu voluntad que yo viaje a Egipto? ¿Es tu voluntad que yo me deshaga de lo poco que tengo, agarre a mis muchachos, a mi familia y me vaya de inmigrante hacia Egipto? Y entonces la Biblia dice que Dios le dio a Jacob cuatro instrucciones. Número uno, Dios autorizó el viaje de Jacob. Dios le dijo a Jacob, no temas descender a Egipto. Dios sabía que había temor en él. Y es normal que ante una situación así uno sienta temor. Es normal cambiar de país, cambiar aún de una ciudad a otra. Es normal que uno sienta cierto temor. Pero Dios le dijo a Jacob: No temas descender a Egipto. Dios autorizó el viaje. En segunda instancia, encontramos en la palabra del Señor que Dios le garantiza el éxito a Jacob. La Biblia dice claramente que Dios le dijo a Jacob lo siguiente, allí haré de ti una gran nación. Le está garantizando el Señor que en Egipto Él va a triunfar. En Egipto Él se va a superar. En Egipto va a encontrar oportunidades que nunca antes había obtenido. En Egipto su familia va a prosperar. En Egipto te voy a bendecir. Haré de ti una gran nación. Como punto número tres, encontramos en la Biblia que Dios promete acompañarlos en su travesía. La presencia de Dios iba a estar con ellos. Es bonito saber que en un nuevo proyecto, en un nuevo desafío, en una nueva experiencia, Dios nos garantiza el éxito. Eso es maravilloso. Es bonito tener la seguridad y la certeza de que Dios nos autoriza entrar en ese nuevo proyecto. Pero es más lindo saber que Dios va a estar con nosotros. Oh, mi hermano, que me escuchas, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que Dios le dijo a Jacob, yo descenderé contigo a Egipto. Oh, mi hermano, que me escuchas. No es lo mismo estudiar una carrera universitaria solo a que Dios te acompañe a la universidad. No es lo mismo tener una relación sentimental solo a que Dios te acompañe en tu relación. No es lo mismo ir de compras solo a que Dios te acompañe cuando tú vayas de compras. La bendición de Dios, su presencia con nosotros, su presencia en nuestras vacaciones, su presencia en nuestro ministerio, su presencia en nuestra familia, su presencia en nuestro hogar. Hermano, que me escuchas, cuando Dios está con nosotros, no hay nada que pueda ir en contra de nosotros. Dios le autoriza el viaje. Dios le garantiza éxito completo y Dios le dice, yo descenderé contigo. Pero hay un cuarto aspecto que Dios también le menciona a Jacob. La Biblia dice claramente que Dios le dice así, yo también te haré volver. Es decir, descenderé contigo a Egipto, pero te haré volver. Hay un momento en la historia que tú tendrás que salir de Egipto. Hay un momento en la historia que tú tendrás que abandonar Egipto. Ahora, esto es un poco extraño, porque si Dios le garantiza éxito, si Dios le garantiza que su presencia estará con él, si Dios le garantiza y le autoriza el viaje, ¿cómo es que después Dios le va a decir, mira, no te acomodes mucho allí porque vendrá un momento en el cual tendrás que salir de Egipto? Oh, mi hermano que me escuchas. Es definitivo que Dios puede mirar el principio hasta el fin. Dios puede ver lo que va a suceder en el futuro que tú y yo no tenemos idea al respecto. Dios es el primero y el último. Es el alfa y la omega. Y por eso cuando Dios guía nuestras vidas no tenemos nada que temer. Dios nos va a dirigir a qué negocios entrar. Dios nos va a dirigir a qué universidad ir a estudiar. Dios conoce lo mejor para nosotros. Dios sabe quién es la persona compatible para que pueda unirse contigo en matrimonio y que ese matrimonio pueda prosperar, que pueda permanecer a pesar de los vientos contrarios. Dios sabe lo mejor para nosotros. Pero a veces los sueños de los hombres se convierten en pesadillas. Independientemente a que Dios conozca el futuro, como Dios nos da libertad para soñar y libertad para intentar alcanzar nuestros sueños, a veces nuestros sueños se convierten en pesadillas. Y la palabra del Señor nos dice que cuando estas personas llegaron a Egipto, tuvieron muchas bendiciones. Déjame invitarte a leer conmigo lo que dice Génesis 47, versículos 2, 3, 4 y 5. Dice así, y de los postreros de sus hermanos tomó cinco varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos. Así nosotros como nuestros padres. Entonces Faraón habló a José diciendo: Tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Mire qué bendición. Son inmigrantes, vienen de países lejanos, vienen en busca de oportunidades, vienen en busca de superación, vienen en busca de trabajo, de empleo y gloria sea el nombre del Señor, que las autoridades de Egipto, el rey de Egipto, el gobernante de Egipto le da libertad civil a estos nuevos ciudadanos, a estos nuevos inmigrantes para que puedan desarrollarse, para que puedan trabajar. Para que puedan ser mayorales del ganado, para que puedan desempeñarse y ganar recursos, ganar dinero para subsistir, para ahorrar, para progresar. En Egipto, las puertas se le abrieron de par en par a estos nuevos inmigrantes que tenían permiso de trabajo, podían residir en Egipto y, sobre todo, podrían alcanzar su sueño. La palabra del Señor nos enseña entonces. Que Dios tenía razón. En Egipto iban a prosperar. En Egipto iban a lograr cosas que nunca antes podrían alcanzar. Tenían libertad civil. Podían andar libremente por las calles. Podían transitar. Podían comprar y negociar. Podían estudiar. Podían trabajar. Podían tener cualquier privilegio como un ciudadano de Egipto. Porque el rey, el gobernador, las autoridades de Egipto le abrieron la oportunidad a estos nuevos ciudadanos, a estos inmigrantes, para que pudieran luchar por alcanzar sus sueños. No solamente eso encontramos en la historia, la Biblia además nos menciona que tenían libertad para alabar a su Dios según les dictara la conciencia. Y esto es maravilloso. Yo no sé si usted me está siguiendo, pero esto tiene una gran repercusión en nuestra época actual. Porque más adelante las cosas cambian en este reino. Más adelante las cosas cambian en este país. Actualmente todo es maravilloso. Actualmente todo es provechoso. Todos son oportunidades y, y bendiciones. Pero más adelante todo cambió. En esta nación. Sin embargo, por ahora había libertad civil, por ahora había también libertad religiosa. Déjeme leer un pasaje bíblico para confirmar el pensamiento. Me estoy refiriendo al libro de Génesis, capítulo 47, versículo del 7 al 10. Dice así: También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Notaron que Jacob, a pesar de ser un inmigrante, a pesar de tener una religión diferente a la religión que se practicaba en Egipto, a pesar de tener un dios diferente al dios al que se adoraba en Egipto, cuando Jacob es introducido al rey, Jacob no tiene temor de bendecir al rey de Egipto en el nombre de Jehová. Porque Jacob no puede bendecirlo en su propio nombre, puesto que qué bendición tiene Jacob para darle a otro hombre. Jacob lo bendijo cuando inició su conversación, en el versículo 7, y Jacob lo volvió a bendecir cuando terminó su conversación. Jacob no tenía ninguna... Ningún problema con hablar de su Dios, de Jehová, del Creador, porque en Egipto no solamente les dieron libertad civil, sino que en Egipto Jacob y su familia tenían libertad religiosa. Podían hablar de su Dios. Podían alabar a su Dios de acuerdo a su conciencia. Podían reunirse. Toda la familia Jacob podía reunirse en el día de Jehová, en el día del Creador y rendirle culto como tal, como nuestro Creador y nuestro Redentor. No había ninguna limitación. Hermano querido, todo indicaba que en Egipto podían vivir para siempre. Sin embargo, acuérdate que Jehová le dijo, descenderé contigo a Egipto, pero también te haré volver. Jehová sabía que las cosas cambiarían en Egipto. Jehová sabía que en este reino, en este país, las cosas habrían de cambiar. Nadie humanamente podría entender a Jehová. Porque todo indicaba que en esa nación, con libertad civil, con libertad religiosa, con tanta abundancia, con tanta prosperidad, con tantas oportunidades, Dios mío, ¿quién? puede decir que este país, esta nación va a cambiar. Si va a cambiar será para mejor. Si va a cambiar será para dar más oportunidades, para dar más libertad, para traer más bendición. Pero Jehová sabía que las cosas iban a cambiar de mejor a peor. Las cosas iban a cambiar de abundancia a escasez, de prosperidad a miseria, de libertad a persecución. Y es por eso que Jehová le dijo a Jacob, te autorizo el viaje, te garantizo un éxito completo en Egipto, te voy a acompañar, descenderé contigo, pero déjame decirte que en un momento futuro, en un momento dado, te haré volver de esa nación. La palabra del Señor es tan clara y tan real que cuando Jacob y su familia comenzaron a negociar y comenzaron a aprovechar las oportunidades en Egipto, la Biblia dice en el libro de Éxodo capítulo 1 y el versículo 5 lo siguiente, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron setenta y José estaba en Egipto. Maravilloso, ¿no? Entraron a esta nación siendo un pueblo insignificante. Eran pocos en número. Era un pueblo inmigrante que nadie conocía. No tenían ningún poder, no tenían ningún, ninguna relevancia. Un grupo de inmigrantes nuevos, como todos inmigran, como todos emigran hacia Egipto, no hay nada nuevo en este pueblo. Lo que no sabían es que este pueblo tenía la bendición de Dios porque Dios le acompañaba, porque Dios le autorizó emigrar hacia esa nación, porque Dios le garantizó éxito rotundo. Y es por eso que mientras otros pueblos no crecían, mientras otros inmigrantes no prosperaban, mientras otros inmigrantes no lograban alcanzar su sueño, Jacob y su familia comenzaron a crecer. Jacob y su familia comenzaron a multiplicarse. Jacob y su familia comenzaron a alcanzar sueños, objetivos. Propósitos, lograron superarse, lograron tener un mejor estilo de vida, lograron disfrutar de la abundancia de la tierra, lograron comer de lo bueno de Egipto, lograron recoger y atesorar riquezas que antes no tenían. La vida de Jacob y su familia cambió rotundamente porque Dios dirigía a este pueblo. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Que crecieron de una forma impresionante. Te quiero invitar a leer lo que dice Éxodo 1 y el versículo 7. Ellos crecieron de una manera tan impresionante que esto dice la palabra de Dios. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Yo pregunto en esta hora, ¿cumplió Dios su promesa? ¿Hizo Dios con Jacob lo que le prometió? Cuando Jacob estaba preocupado y temeroso en cuanto a viajar a este país, cuando Dios le habló en visión y le dijo, no temas descender a Egipto, haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo. Pregunto, ¿cumplió Dios su promesa? Claro que sí, mi hermano. Dios fructificó a Jacob. Dios hizo que se multiplicaran. Dios hizo que crecieran tanto, 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 que la Biblia dice que fue un asunto extremado. La palabra del Señor dice que fueron fortalecidos y aumentados en extremo. Cuando Dios bendice, no hay forma de contar la bendición de Dios. Cuando Dios fructifica, no hay forma de cuantificar la bendición de Dios. Cuando Dios pone su mano sobre nosotros, todos los que están a nuestro alrededor tienen que darse cuenta que verdaderamente ese ministerio está en las manos de Dios. Verdaderamente esa familia está en las manos de Dios. Verdaderamente ese negocio ha sido prosperado porque está en las manos de Dios. Verdaderamente ese joven ha crecido intelectualmente porque está en las manos de Dios. Cuando tú estás en la mano de Dios, hermano que me escuchas, cuando tú haces lo que Dios te autoriza, cuando tú consultas a Dios antes de tomar cualquier decisión y Dios va contigo de la mano. Y Dios te acompaña y Dios te garantiza éxito. Todo el mundo se hará cuenta que tú eres un siervo de Dios, que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un embajador de Dios, que tú estás logrando lo que logras porque Dios está contigo. Que tu familia... Está prosperando porque Dios está con tu familia. Que tu negocio está saliendo adelante porque Dios dirige tu negocio. Que tu iglesia está creciendo porque Dios controla tu iglesia. Amado hermano que me escuchas, esta es la hora para crecer. Esta es la hora para que los ministerios se expandan. Esta es la hora para aprovechar las oportunidades. Dios nos ha traído aquí y Dios nos ha garantizado éxito y Dios está con nosotros. Sé atrevido, sé valiente, confía en el Señor. Intenta cosas, intenta alcanzar sueños, intenta superarte, intenta lograr objetivos inalcanzables. Confía en que Dios es un Dios de los imposibles. Ponte metas altas. Declara y confiesa que con Dios lograrás la victoria. Dios nos ha garantizado un éxito rotundo. Su presencia está con nosotros. Los sueños con Dios son alcanzables. Y Dios nos dice hoy en su palabra, crece, multiplícate, fructifica, hazlo en extremo, porque para mí no hay límites. El límite para Dios es el cielo. Decláralo. Confiésalo, créelo, inténtalo, entra al agua por fe, marcha por fe, quita la roca por fe. Hermano que me escuchas, el Señor está contigo, los sueños son alcanzables, los sueños en la mano de Dios son realizables, Dios es real y todo aquello que tú te propongas en las manos de Dios, para la gloria de Dios. Es posible por el poder de Dios, porque la palabra del Señor dice que esta es la hora para crecer, es la hora para fructificar, es la hora para multiplicarnos, es la hora para llegar a ser cabeza y no cola, porque con Cristo Jesús somos más que vencedores y Él está con nosotros.